que nos encontramos aquí en la Plaza de Armas de Ascope, donde estamos pues justamente en el Banco de la Nación, y el día de hoy, 28, se supone que estaría abierto esta entidad bancaria. Sin embargo, está cerrada, como ustedes pueden ver, amigos de las redes sociales. También, bueno, acá hay un comunicado cuando ellos pusieron el día 15 de enero que estaría dando este inicio prevención, ¿no? Hasta el 27 de enero. Sin embargo, el día de hoy permanece cerrado. La gente está, pues, quejando, ¿no? Presentando sus quejas. Aquí tenemos un caballero. Buenos días. Muy buenos días, Elvira. Estoy dispuesto para tus palabras, para responder. Tú me dirás. Ajá. Profesor, vemos que el Banco de la Nación el día de hoy no ha abierto. Efectivamente, este es un malestar que está generando a todas las COPE, por cuanto a los usuarios no se pueden ver beneficiados de una u otra forma. Es increíble que en Casarande esté operando y acá en Ascope no esté abierto el Banco de la Nación. Uh-huh. Ya se había mencionado que para el día de hoy iba a estar en operación, pero tengo entendido por ahí, por otras informaciones, de que lo han alargado hasta el 7 del otro mes y no puede ser posible. Pero no hay ningún comunicado que se haya colocado, ¿no? No hay ningún comunicado, pues, si la población de Ascope se ve desfavorecida y, ¿no?, y perjudicada en ese sentido. Uh-huh. Un llamado, pues, a los gerentes, a los encargados, funcionarios que tienen que ver de... con referencia al funcionamiento del Banco de la Nación, para que tome las medidas pertinentes a efecto de que pueda operar y beneficiar a la comunidad que está tan preocupada. Es la única entidad bancaria que nosotros tenemos aquí en Ascope. Lamentablemente es la única entidad bancaria, pero todo se basa en los prácticamente en los agentes, pero los agentes no cubren las necesidades como el cobrar un sueldo, por ejemplo, a partir de 1.500 para arriba. Entonces, ese es un problema que se genera y todo el mundo tiene que viajar a Casarande y perjudica a todos los usuarios de acá de Ascope. Uh-huh. Sobre todo el llamado... A las autoridades, para que puedan ver el tema de que pueda asistir de repente un personal reemplazante, ¿no?, por estos días en el que de repente algunos de ellos está pasando por alguna situación. Efectivamente, como dicen, el comando nunca muere y debe haber otro que debe reemplazar acá, cubrir el puesto y de manera que puedan servir acá al usuario, porque se ve perjudicado y no lo vemos así. ¿Cómo es que Casarande sí funciona? Y acá en Ascope no, porque esto es esa discriminación y esa siendo provincia. Daño, ¿no? Siendo capital de provincia de Ascope. Un llamado a las autoridades, al gerente del Banco de la Nación de Trujillo, para que tomen las medidas pertinentes a efecto de que pueda funcionar esta entidad bancaria. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Ahí está, pues, haciendo el llamado a la autoridad máxima del Banco de la Nación para que pueda enviar algún personal de reemplazo, ¿no?, y así pueda seguir atendiendo al público, sobre todo de acá, del distrito de Ascope, ¿no? Esperemos que ya el día de mañana o el lunes, pues, se esté ya atendiendo, porque hay bastante gente, pues, que presenta su queja con respecto a este cierre inesperado, ¿no? O que se ha prolongado más de 10 días, ya como es desde el 15 hasta el 27, ¿no? Ahí está la gente llegando a ver esta situación en la que preocupa, pues, a todos los ascopanos.